final. La segunda final que tenemos. Bueno, la verdad es un equipo muy, muy sólido, un equipo muy duro. Ha demostrado en Euroliga que todos los partidos son muy igualados, porque es un equipo súper disciplinado en su juego. En algunas posiciones tienen jugadores con mucha experiencia, eso ayuda mucho a controlar el ritmo, controlar lo que necesita el entrenador, el equipo. Y la verdad que es un equipo muy difícil competir, ¿no? Por 40 minutos, no solo contra nosotros, contra todos los equipos. La misma hora es verdad que a ellos les cuesta mucho, como nosotros, aguantar las dos ligas. No tiene una rotación muy amplia. Tiene lesionado a Skekić, que es un jugador importante de su rotación. Y nosotros, en nuestra parte, es muy, muy importante mañana ser muy agresivos contra ellos. Por eso que hemos aprendido del primer partido ahí, que teníamos muchos problemas en el bloqueo directo y ellos lo han aprovechado perfectamente con Semardini. Nos hicieron mucho daño con Semardini, con los cambios. Entonces mañana tenemos que estar muy, muy agresivos sobre los bloqueos directos, porque desde ahí crean muchas cosas, ¿no? Y son muy, muy efectivos en su juego. Esa es la gran preocupación, cómo trabajan para el pívot Semardini. No. La preocupación es, el primer objetivo, decir, es controlar su línea exterior. Yo creo que es la fuerza que tiene, la virtud que tiene ese equipo. ¿Y eso por qué? Porque tiene solo un base nato, es Cicciarini, y luego cualquier jugador de los exteriores puede jugar de base. Y ellos ahí nos aprovechan un poco jugando de base unos momentos con jugando el base unos momentos Michov, y ahí con Alex teníamos algunos problemas, no estábamos bien preparados. Entonces la línea exterior es la línea más peligrosa que tiene el equipo. Eso no significa que sus interiores no son buenos jugadores, ¿no? Pero ellos dependen mucho de los exteriores en su juego, porque no es un juego estático de sentido, que tiene jugadores en el poste abajo, por ejemplo. No, todo es con un juego rápido, un juego que intercambia el balón y luego continuaciones, que sabemos las características de Marco Nato, que es un buen tirador de 6 metros, de 5 metros, de las continuaciones de Semardini, y luego de Launen, que es un tirador más que un poste abajo, jugando de 4. Dices el defendernos el bloqueo directo, pero también cuando nos defienden a nosotros el bloqueo directo, Jackson no está pasando bastante mal, ¿no? En el final de la jornada contra Cantú mismo, yeah, en el partido de allí. Sí. Eso como lo, no sé, hay que resolverlo de alguna manera. El tema de Aaron es, hasta ahora, y si hacemos un análisis, una valoración, sí que le que necesita equilibrio, seamos más consistente en su juego cuando jugamos fuera. En casa está mucho mejor que los partidos fuera. Y eso lo digo porque tu pregunta, ¿no? Decir, you know, que aquí está mucho más cómodo, es más agresivo, y eso que necesita de superar a Aaron. Y él primero, y nosotros, para nosotros es muy importante, ¿no? En principio, ¿crees que puede haber una puesta en escena parecida a lo que hubo allí? Porque a ellos les funcionó esa presión sobre Aaron, esos dos contra uno, ese buscar a Semardini. Las segundas opciones, en principio, creo que fueron primeras del juego exterior. Sí. A priori ellos saldrán igual, esperas. ¿No? Espero que sí. Ha pasado un mes, y entre en ese mes, también de los dos equipos, ¿no? Cada vez que estamos jugando físicamente no es lo mismo. He visto el partido contra Siena, que era un partido muy, muy duro para ambos equipos. Es decir, es un tema físico también aguantar 40 minutos. Ahí nosotros queremos insistir y poner nosotros el ritmo que tenemos, que queremos en el partido. ¿No? Primero la defensa. Eso está muy claro, que tenemos que ser muy agresivos, no solo en los bloqueos directos, igual de uno contra uno, subir la defensa en tres cuartos,
empezar la defensa muy arriba. Muy arriba. Por cada vez que hacemos eso, nos ganamos los partidos. Cuando estamos atrás, con dudas, me voy, no me voy y tal, ahí tenemos problemas. Así tenemos problemas. Entonces, tenemos que... Mañana nuestra defensa, no sé cómo va el partido, es un equipo que controla mucho el marcador con su manera de juego, su filosofía de juego, pero nosotros nos vamos a intentar tener un ritmo muy rápido en el partido. Se ha demostrado que sufren fuera, lo que tú has comentado antes, ¿no? En casa ninguno les hemos podido llevar 70 puntos, pero fuera... Sí, no es, sí, les cuesta fuera y puede ser una explicación, puedo dar con todo respeto, que es un equipo, ¿no? No tiene un jugador que marca tantas diferencias, es decir, entonces esos son los jugadores que necesitas cuando juegas fuera. Bien, un juego disciplinado, un juego de equipo colectivo, que están implicado todo el mundo, pero en un momento sí que necesita uno que rompe el partido, especialmente cuando juegas fuera. Hasta ahora ellos, está, bueno, Basil está en su mejor forma ahora mismo, y sabemos que es un jugador muy peligroso cuando coja la racha, si no es que mete solo, que te puede meter más triples y desde lejos y momentos importantes con su experiencia y su calidad. Sí que podemos decir ahora mismo que está mucho mejor que hace un mes, ¿no? que tenía algunos problemas físicos. Entonces sí que es un jugador que en los momentos va a hacer algo extra por el equipo, pero en general yo creo, de una valoración, mirando los partidos fuera, como juegan, les cuesta, porque no tiene un jugador para romper el partido en un momento que las cosas no salen bien para ellos, como lo tiene... Y también les cuesta cuando el equipo contrario sí lo tiene, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de Siena, gana el partido tres excelentes jugadores, pero solo tres jugadores que hacen el 80% de los puntos, ¿no? Sí, sí. ¿Se puede buscar algo de eso mañana? Que tengamos nosotros, referencias claras y muy puntuales. Ya, nosotros vamos a buscar mañana primero de la defensa, podemos producir, meter puntos en contraataque, en la transición, que es nuestro juego. Y luego vamos con nuestras referencias, ¿no? Contra sus debilidades, entre comillas. Es decir, uno buscar a dónde podemos superar cosas, bueno, ser superiores, no superar, perdón, superiores contra ellos. Necesitamos mucha paciencia, porque es un equipo que no pierde su concentración. Eso es una de las grandes virtudes que tiene ese equipo. Y la paciencia que tenemos, que debemos que tener mañana, es importante. Es importante. Que no despistamos en la defensa, porque es muy importante. Eso que estamos buscando, en general, los partidos no solo en Euroliga, que nos falta consistencia en nuestro juego, porque hay partidos, entre el mismo partido, jugamos dos o tres partidos. Es decir, tenemos unos momentos brillantes, puedo decir, en defensa, en ataque, y de repente, sin ningún motivo, sin ninguna razón, cambia la imagen del equipo, y otra vez, y eso es importante. Nuestro objetivo como equipo es eso, que tenemos una consistencia, una regularidad en nuestro juego. En ese aspecto estás más tranquilo cuando estamos enfrentando partidos de Euroliga, en los que parece que no te tienes que desgastar tanto porque el equipo te da mucho más lo que buscas que no la liga. Sí, ahora es verdad que nuestro objetivo es Euroliga. Lo tenemos aquí en la mano, de adelante, y es verdad que estamos muy, muy enfocados, muy bien concentrados sobre la Euroliga. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está la situación? Tienes un desafío, ¿no? Muy, muy importante, y queremos que aprovecharlo. Eso es verdad. Y eso no es una excusa porque nos está pasando en la liga. Pero es cierto, yo lo puedo admitir, que el equipo está mucho más centrado sobre la Euroliga, y luego, bueno, yo creo que en la liga, cuando equilibramos un poco nuestro juego, la situación que está ahora la liga, con cómo está la clasificación y todo, yo creo que lo vamos a recuperar seguro. ¿Cómo explicamos esto, Fotis? Algunas cosas son inexplicables. Perdona, no es bueno para un profesional como yo, como entrenador, decir eso, pero dan mil vueltas analizando vídeos, reuniones. Otra vez, los das vuelta porque no tenemos un síntoma solo. Es decir, bueno, o con algunos jugadores. Es decir, bien, vamos a ver cómo podemos mejorar en ese aspecto,
para solucionar el tema, ¿no? Entonces, yo creo una cosa que hemos comentado la semana pasada, un poco aprovechar el calendario, que entrar en una racha de victorias, que quitar un poco la autoexigencia que hay. Y repito, autoexigencia, ¿eh? No es, o autopresión, autoexigencia. Y lo digo eso porque la exigencia normal tenemos que tener, porque somos un equipo competitivo, jugamos la mejor competición de Europa, jugamos la mejor liga de Europa, la exigencia existe. Entonces tenemos que aguantar, tenemos que ser más duros mentalmente para superar esas cosas que no, al final nos cuesta mucho, para ganar los partidos. Anímicamente, ¿has conseguido ver al equipo mejor después de lo de Fuenlabrada para afrontar el partido de mañana, o crees que...? Va automático eso. Va automático porque los jugadores son muy conscientes de lo que jugamos mañana. Que no necesitas pasar mucho tiempo sobre la importancia del partido mañana. En ese sentido puede ser importante lo que pasó contra Nancy, ¿no? Tener esa paciencia, no pensar en el averaje, saber no. Que en cualquier momento puede llegar el momento de que... Claro, mejor hacia el final que hacia el medio. Absolutamente, yo estoy de acuerdo. En esos partidos, cuando tienes que ganar primero y luego buscar la veraje, fallas, seguro. Y es seguro otra cosa, que si tienes esa diferencia, si la consigues la primera parte, es muy pronto, ¿no?, para aguantar hasta la final. Entonces, lo más importante es que tenemos las ideas muy claras, que los jugadores están bien mentalmente mañana y van a estar, seguro, por el partido, pero digo, ser listos, inteligentes, les conocemos, hemos jugado contra ellos, tenemos esa experiencia, lo hemos estudiado muy bien, sabemos qué equipo es y nada, solo ser fuertes y por supuesto todos los jugadores que van a pisar la pista, que están preparados, ¿no?, para hacer su rol, lo que necesita el equipo. Con mucha confianza, jugamos enfrente y espero mañana, como el otro día, que nuestro público nos va a apoyar. No necesito, creo, repetir que la importancia que tiene el equipo, la aventura esa que vivimos, es un buen momento mañana y que Miribilla está lleno y apoyar el equipo 40 minutos. Fotis, cuando hablas de que la imagen a veces cambiante del equipo, que tiene rachas, de que juega bien o juega mal, ¿puede ser por el cansancio uno de los factores o crees que la plantilla es suficiente para afrontar esta temporada? Sí, puede ser, pero eso no podemos quedar, hablar del cansancio, porque... No es un tema de excusa, es una realidad, pero por eso digo, yo no, ni hablamos entre nosotros sobre el tema físico, sobre el físico o sobre el cansancio. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no?, he visto el partido del otro día, del domingo, en directo, Siena contra Cantú, domingo en la noche, y los dos equipos juegan jueves en Euroliga, y se nota mucho el cansancio, que los dos equipos no son frescos. Pero los dos equipos han intentado hacer las cosas que necesitan para ganar el partido, ¿no? Entonces, eso, yo no, ni hablamos de eso entre nosotros, digo, en el equipo, decir, bueno, un poco cansados, o... eso es normal, eso es muy normal. Pero si tienes que competir 100% las dos competiciones para ganar partidos, eso, el tema físico, bueno, sabemos que es ahí, es verdad. Es una realidad, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Porque, ¿qué pasa? Hablamos más de la liga, ¿no?, de los problemas que tenemos nosotros en la liga. Es verdad otra cosa, que en todas las derrotas hablamos mucho de nosotros, pero no podemos despreciar nuestro rival. En el partido de Fuenlabrada, por ejemplo, hemos empezado bien el partido. Luego ellos tenían un acierto impresionante. Y sí, es verdad que podíamos, yo lo he dicho primero, que podíamos defender mejor, ser más agresivos en la defensa, porque es un equipo, por la verdad, que en los últimos dos, tres semanas está en su mejor forma, con mucha confianza, con mucho acierto, de velocidad, de todo, pero no podemos despreciar también nuestros rivales. Y sabemos que en la Liga ACB te están esperando.
te están esperando del momento que estás un poco despistado o pierdes un poco la concentración o un poco cansado, te pueden matar. Y en cuanto a este puente, viendo que quizás la gente pues, haya salido y haya aprovechado las vacaciones, pero no tienes ninguna duda que la gente va a venir a Melilla ya mañana. Yo creo que van a estar. Yo creo que nuestro público sabe la importancia que tiene ese partido. Entonces, yo creo que van a estar. Bueno, ellos mañana, ¿y esperas que inscriban, que jueguen, que entre la rotación de Arena? Entrenó ayer con molestias, pero espero hoy va a ser mejor y mañana va a estar. Necesito todos los jugadores, eso lo tengo muy claro. Está un poco tocado Raúl. Ah, por Yanela me has dicho. Sí, bueno, pero... No, por eso preguntas. Si va a estar Josh. No te he escuchado. Si va a estar Josh Fischer, si cuentas con Josh Fischer, yeah. Y si esperas que Yanela pueda entrar. Yanela, yo creo que no va a jugar mañana. No está aquí. No ha venido. Ayer no estuve aquí. No sé, no pues creo. Faltaba de venir gente de allí todavía. Sí, no creo. Conociendo un poco el entrenador, no creo que un jugador que está 6 meses fuera va a jugar un partido así, pero bueno, juega o no juega, es su decisión si está aquí o no. Entonces no. Pues Yanela, reconocemos, no. ¿Dices que Raúl está tocado? Sí, tiene su aductor un poco cargado el partido de sábado. ¿Alguna pregunta más?